Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Muy bien. Seguimos ahora ya en el segmento espasmódico de 678. Víctor Hugo, te cuento que Gustavo Garzón te espera en su casa. Así que te lo transmito. Cintia García. Sí, viéndolo a Recalde, pensaba en el parámetro, lo que fue el parámetro de respuesta de este gobierno. Para este gobierno, el parámetro fue dar respuestas sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras. Yo le quería preguntar a Víctor Hugo, ya no, que no tengo mucha oportunidad de hablar con él, le quería preguntar si ¿cuál crees vos que es el parámetro de respuestas que tiene Macri? Pienso, asocio, en la presencia de Mañeto en el Teatro Colón, ¿no? Como un invitado, además que se dejó ver. ¿A quién le tiene que responder Macri? ¿Cuál es su parámetro de respuesta? Como lo ha hecho siempre. Repetí porque justo yo lo conozco a Macri en ese sentido. Yo me siento con una cordial relación con él aún, aunque las cosas que uno dice seguramente lo tienen un poco molesto. Pero yo desde el fondo, ya de cuando estaba en Boca, el tema pasaba por Clarín, pasaba por Mañeto. Le ha dado absolutamente todo y lo que ha ocurrido le debe a Mañeto todo, en realidad políticamente, lo que ha hecho Mañeto. En principio por él mismo, por Mañeto, pero también por Macri, también por la derecha en la Argentina, es extraordinario. Así que seguramente, bueno, todos son triunfos para él. Lo del AFSCA, él allanando el AFSCA, sí, es un triunfo. Él no teniendo que dar nunca más cuentas de papel prensa, de todas las causas que tiene, de sus lavados de dinero y todo lo demás, es una jauja, es una vida extraordinaria la que tiene, nadie lo puede tocar, tiene dominada la justicia, fija la agenda de todo el periodismo, es el hombre más poderoso en términos relativos, ni Murdoch. En materia periodística es más poderoso que Mañeto, es el hombre más poderoso que hay. No lo digo desde ningún lugar de envidia, si hay una persona que no me genera una situación de envidia es justamente Mañeto. A mí lo que me importa de Mañeto no es él, yo no tengo nada contra él como persona. Seguro. Contra lo que representa. Contra lo Mañeto, decíamos. Contra lo Mañeto. Veo que tenés que hacer una pausa, hagámoslo. Sí, gracias, gracias. Ya volvemos. Me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil. Mírate hoy que la desesperanza, porque la vida alcanza que los poderes. Estamos terminando 678 con una noticia que nos llega. Somos primer trending topic en la Argentina, quinto a nivel global, y Cintia García tiene una invitación. Sí, porque estaba recibiendo esto, Gustavo Garzón dice que quiere darte el abrazo que le dijiste, Gabriela Cerruti, que también está viendo el programa, el colectivo de artistas también que siempre están pendientes del programa, resignificado por la ley del actor, hay que decir, toda la resignificación de derechos de tiempo. El jueves va a haber un 678 con tribuna, ¿no? Entonces, sí, la idea es invitarte, invitarlos a todos y a todas los que quieran ser parte de este programa, justamente para pensarnos colectivamente. Me parece que son tiempos. En la plaza era eso, ¿no? Todos juntos, pensando al mismo tiempo, lo mismo. Me parece que es tiempo de colectivos, de fortalecer los colectivos. Así que están todos invitados. Hablando de colectivos, en la despedida muestro la garganta poderosa que hemos recibido hoy por aquí. No sé si se está viendo, si se puede ver. ¿Sí? La garganta poderosa, muchas gracias también. Querido Víctor Hugo. Bueno, cuando se dijo el otro día en el discurso inaugural de urbanizar todas las villas y mostrás la contratapa de esa revista. Aquí está. De la garganta poderosa, ellos con toda la autoridad y con todos esos vecinos están pidiendo que lo hagan acá por lo menos. Víctor Hugo, querido, muchas gracias a ustedes, por lo de hoy y por lo de siempre. Nosotros volvemos mañana a las 9 de la noche aquí en 678.